El Señor de los Cielos 9, capítulo número 16. El capítulo de ayer estuvo lleno de emociones, estuvo lleno de intensidad, y una de las escenas a destacar fue cuando veíamos a Rutila tranquila, tomándose el día, tomando el sol, bronceándose, tranquila, relajada, tomándose una copita, cuando de la nada escucha a Dalila hablar por teléfono, y obviamente esa voz se le hace demasiado conocida, ¿no? Así que sí, baja sus lentes y de hecho sí era Dalila que se encontraba hablando con Alfaro. Alfaro le pedía a Dalila que si por favor se podría presentar a trabajar y ella simplemente decía que no, que se merece un día de descanso mínimo, ¿no? Asimismo, Dalila termina la llamada y de hecho se va a retirar. Así es, se retira, no sé, a lo mejor a su habitación, qué sé yo, ya paró de tomar el sol, pero vemos que Rutila, sin pensarlo dos veces, comienza a seguirla. Y así es, amigos, las cosas se pusieron intensas, se salieron de control. Justo cuando Dalila iba a entrar a su habitación, aparece Rutila y la somete. Así es, empieza a apuntarle con el arma en uno de los cuartos, así como de telas para cambio de sábanas y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, comienza a decirle que bueno, mira, tú aquí tranquilita y yo con una sed de venganza por lo que le hiciste al Super Javi. Y sí, dicho y hecho, Rutila tiene mucho por desquitarse con la mismísima Dalila, pero ella con toda la tranquilidad del mundo le dice que no cometa un error. Te has cuidado muchísimo de que no acumular delitos, de mantenerte al margen, así que no cometas una estupidez y no empeores las cosas, Rutila. Yo sé por lo que estás pasando y te entiendo. Tú no me entiendes a mí, nunca vas a entender mi dolor, porque tu vida es como un cuento de princesas a comparación de la mía. Y bueno, vemos que al final de cuentas Dalila sí ha sufrido muchísimo y en sí sí puede comprender un poco el dolor de Rutila. Y de hecho Dalila observa las cicatrices que Rutila se hizo cuando se cortó las venas y asimismo Dalila, sin pensarlo dos veces y con toda la confianza del mundo, le muestra sus brazos a Rutila diciéndole que ella también se hizo lo mismo, que se intentó suicidar un par de veces, no salió, no pasó. Pero he sufrido bastante y yo solo quiero ayudarte, quiero que estés bien y no cometas un error, por favor baja el arma. Y vemos que Rutila de plano no quería hacer caso, no quería entrar en razón, quería cumplir su venganza, su objetivo, matar a Dalila, le apuntó una y mil veces, pero al final de cuentas Dalila la tranquilizó con las palabras justas y necesarias. A pesar de que Rutila está salida de control, que ha perdido la calma, ha perdido la tranquilidad, está desquiciada, está sufriendo, al final de cuentas sí, no vemos que tiene remedio, lo único que necesita es tranquilidad, desahogarse con alguien para poder ser la de antes o al menos tratar de mantener la calma, ¿no? Y resolver su situación, sus emociones de alguna manera diferente. Y vemos que Dalila lo termina consiguiendo. Al final de cuentas Dalila le dice a Rutila que si no la va a dejar libre y si esto es lo que ella quiere, pues mátame, ¿no? Y vemos que Rutila estaba a punto, pero al final de cuentas le grita que mejor se largue de aquí, que se dé la vuelta y que se vaya. Y así mismo comienza se rompe en llanto. Rutila sí está sufriendo. Recordemos que ella actualmente no quiere saber nada de los Casillas, no quiere saber nada de su familia. Está completamente dolida después de la muerte de su hijo Humberto. Ha sufrido muchísimo Rutila, ¿no? Le han pasado muchísimas cosas en su vida y cómo no va a estar así. Pero bueno, amigos, esa fue una de las escenas más llamativas del capítulo del día de ayer. Esto fue inesperado porque no se nos mostró en avances ni nada de ese tipo de cosas. Entonces fue una escena bastante, bastante interesante, ¿no? Era algo que ya veíamos en uno de los trailers oficiales del Señor de los Cielos, pero hasta ahorita es que se dio a conocer esta escena. Asimismo, ¿qué más podemos decir del capítulo número 16 del día de ayer? Fue un capítulo bastante intenso. Todo parece indicar que Mecha nuevamente podría debatirse entre la vida y la muerte. Y todo parece indicar que le va a dar un paro cardíaco y de esa manera la terminaríamos perdiendo. Ya veremos qué es lo que pasa porque, bueno, ya sufrió una complicación en su embarazo cuando dio a luz. Y ahora esto, o sea, que se termine salvando de milagro dos veces, no sabemos qué es lo que va a pasar con Mecha, no sabemos si su destino es la muerte y ya en esos capítulos va a morir, o si de plano ella va a seguir así, tal vez la tercera es la vencida, no sabemos,
Pero bueno, amigos, el punto aquí es que de plano Mecha está en una situación bastante complicada. Todo parece indicar que algunos órganos internos, como por ejemplo el corazón, no me acuerdo muy bien si su cerebro o algo así en particular, los riñones, el hígado, terminaron comprometiéndose cuando dio a luz. Y esto le terminó afectando y por eso está como delicada, ¿no? Y por eso mismo no se puede ir. Y de hecho, por lo mismo, Aurelio Casillas mandó a Laura a cuidarla. Así que ya veremos qué es lo que va a pasar. Pero todo parece indicar que le va a dar un paro cardíaco, a menos de que terminen controlando la situación Laura y Esteban y puedan estabilizarla. Hay que ver qué es lo que va a pasar, amigos. Así que no se pierdan por nada del mundo el capítulo número 17 del día de hoy, miércoles.